la sociedad porteña tiene una empatía muy fuerte con los temas culturales. Y esto va a ser usado y utilizado y van a concurrir miles y miles de porteños y argentinos de todo el país. Pero por eso nosotros queremos destacar que esta obra la encara el Gobierno Nacional. Así como hemos encarado el Museo del Bicentenario, la ex aduana Taylor, así como hemos encarado distintos proyectos de envergadura muy importante en relación a lo cultural, así como tenemos hoy en la Villa 2124 un auditorio y un centro cultural de excelencia también para los sectores más humildes, así como hemos llevado leyes al Congreso que le permite hoy a los artistas poder seguir teniendo ingresos cuando se repitan aquellas obras que ellos han integrado, han actuado, han participado. Esta fue una ley promovida por el Gobierno Nacional, por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros estamos seguros que los temas culturales son como música para los oídos de los porteños y hoy celebramos que esto sea emplazado en la Ciudad de Buenos Aires y que el Gobierno Nacional haya encarado una obra de tal envergadura, una obra de tanta importancia y que va a ser de beneficio para miles. Nosotros estamos seguros que vamos a tener un porcentaje más alto que la elección primaria porque hemos arbitrado una campaña con Paola Español, con Daniel Filmus, con Tayana, de tal manera que hemos podido capilarizar en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires nuestras propuestas a partir de nuestra militancia, a partir de nuestro compromiso, a partir de tocar timbres, a partir de juntarnos con muchos vecinos que en la primaria quizás no nos habían acompañado. Y hemos llevado reuniones, todos los candidatos, he tenido reuniones en distintos hogares con vecinos que no nos votaron en la primaria, querían hacernos preguntas, querían consultarnos, querían tener una opinión. Y la verdad que el saldo fue muy positivo. Muy positivo porque hemos logrado convencer y persuadir a muchos que quizás por algún tema no nos habían votado porque pensaban que una alternativa era mejor que otra. Y además, yo quiero decir con mucha claridad, esas reuniones y ese tipo de contacto permanente con la gente no solamente nos sirve en términos electorales, también son insumos permanentes para que nosotros después los podamos traducir en proyectos de ley. Así ha pasado en este tiempo. Yo tengo más de 100 proyectos de ley presentados en la legislatura. Muchos de esos proyectos son a partir de juntarme con distintos sectores, estar en la calle, estar en los problemas, estar con los aquellos que necesitan de que los legisladores, diputados, senadores estemos cerca de la gente. Bueno, hoy nosotros tenemos la posibilidad de haber tenido un marco electoral, reuniones con miles y miles. Muchas de las propuestas que hemos recibido o de los consejos que hemos recibido después van a ser llevados obviamente al Parlamento. Esa es la dinámica de la democracia que nosotros festejamos que sea así.